llegué, al menos pensé, me acostumbré. Mi papá, mi mamá viene y dice, me voy allí para ver. De ahí ya salimos, mi mamá viene y nos vamos. Y ahora hay un espacio en San Juan de Miraflores. Primero nos vamos allí. Mi mamá tenía conocida, pues, porque ella venía ya acá en Lima. Nos dieron un espacio para poder estar allí. Y ella venía a vender todo esto. La línea de San Cristóbal. Estoy representando la víbora. Es como un camino para ir a Cerro San Cristóbal, se da vueltas. Y ahí en la mañana en Cerro San Cristóbal cantan pájaros en la cruz. Siempre brillan, están alegres, siempre juntos. Es un apu. El río que habla, es el río Rima. ¿Por qué estás al lado del río Rima? Está al lado de víbora, porque el río Rima es una víbora. Mi pueblo se me arrolla. El distrito se llama Iparía, bastante tiempo de chivolo, ganando experiencia vivir en la ciudad, en la capital, a trabajar en artesanía, en la música, conocer gente nueva. Aparte de la música, soy costurero, acá en Cantagallo, mochilas, pero una chamba de 3 horas, no más de 2 horas, no una semana. 2 días, 60 soles, no me alcanza. Por eso mira mi jato. No hay nada, ni tengo ni cocina. Recogiendo esto de las basuras. Sí. Palos, retazos botando por ahí. Plásticos. Mamá, ya. Sí, colchón de la basura. Yo mucho, lo extraño mucho. Yo quiero regresar, pero pronto voy a regresar. Sí, quiero estudiar. Me gusta el idioma, hablar francés, inglés, italiano, y chino también sería buenazo. Denis David Ramírez Nunta. Acá en Cantagallos somos diferentes orígenes. Somos chipibos con higos, pero algunos son de Alto Ucayali, de Bajo Ucayali y Medio Ucayali. Son formas de pensar distintas, tienen distintas costumbres y distintas lenguas también. La gente se ve bien, como en cualquier lugar, no hay problemas políticos, vienen diferentes clases políticas y están con las personas. No están mucho trabajando por los pueblos, ¿no? Yo trabajo en artesanía, soy pintor y músico. Yo empecé a pintar desde niño. Mi madre me enseñó, mi madre pintaba telas, bordados, telas abarro, y comencé a aprender de ahí. Mi madre me enseñó a pintar. Desde niño he venido pintando y siempre me gustó el arte, ¿no? Porque yo llevo en la sangre chipiva, la sangre del arte. Por eso que no puedo dejar el arte, ¿no? Siempre aprendo. Se llama la comunidad Marran, comunidad blanca. Porque estas aves siempre están en grupo y siempre viajan en grupo. Siempre están en familia. Es un paisaje que conozco de mi comunidad. Aprendo cosas, cada día veo cosas. Y conozco lugares también, que también debo respetar acá en Lima. Bueno, con la música estamos haciendo un trabajo de fusión con un grupo que se llama Piranha Sound System. Este grupo se trata de una fusión, lo que es ancestral y lo que es la modernidad. Lo juntan y sale como una canción de música electrónica. Sí, me gusta bastante porque son sonidos diferentes. Y me gusta el ritmo también, como lo meto. Día a día acá en Cantagallo solo es trabajar y luchar para salir adelante. Tenemos que vivir del arte de mi comunidad, de Cantagallo.
Acá en Cantada yo vivimos más de 300 familias. Vine para estudiar y seguir mis estudios de la comunidad. Terminé mi secundaria, terminé mi primaria y para seguir estudiando, ¿no? Quise estudiar en medicina porque en mi pueblo había muchas enfermedades y en Cantada yo llegué en 2003. Me llamo Pedro Ramírez Nunta, soy de la comunidad Shipibo Conigo, de Alto Ucayali, de la ciudad de Pucallpa. ¡Vamos, maestro! Yeah.